¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que ahora sí, por tercera vez, sea la definitiva. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching. Estamos completamente en línea. Y bueno, los problemas técnicos de pronto suceden y no podemos hacer nada más que esperar a que se resuelvan. Y finalmente creo que ha quedado todo en orden. Y bueno, me da un gusto enorme darles la bienvenida hoy, miércoles 9 de mayo de 2018. Eh, les comentaba, o les comento más bien, que el día de hoy. El tema del programa tiene mucho que ver con el rescate de aquello que muchas veces los seres humanos en ocasiones nos rendimos. Esta vez creo que el tema es evocador, es alimento y es un gran contenido para que todos aquellos que en algún momento estén sintiendo que están atravesando por algún momento complejo de su vida, creo que este mensaje les puede llegar y ojalá los haga vibrar y los hagas sacudirse porque finalmente es el propósito. Por ello es que el día de hoy déjenme decirles que con un profundo cariño y profundamente honrado quiero darle la bienvenida a una gran señora, una primera actriz, eh, queridísima señora, entrañable ser humano, extraordinaria amiga y que además de todo nos trae un mensaje maravilloso, la primera actriz, la señora Rosita Pelayo, Ay, Rosita. gracias. Pues soy de primera, pero de primera fila, ¿eh? <laughs> no. Pero sigue siendo de primera. <laughs> pero de primera. De algo hay que ser de primera. Exacto, amiguito, me da amiguito. mucho gusto. Gracias, no. Rosita. Gracias. Es a un ti. honor no. que nos hagas el favor no, ¿cómo de acompañarme, de verdad. Mucho gusto claro me siento sí. profundamente honrado Ajá. y con un tema que sin duda, sin entrar en detalles, uh -huh. la gente tiene que saber por qué estamos hablando de ello. Okay. Porque creo que tenemos razones y motivos de, so de sobra uh -huh. para nunca rendirnos. Pues sí. sí a por veces, más sí. complicado que de pronto sí. pueda parecer. Sí. Por más difícil que de pronto pueda ser. Incluso a veces en contra de nosotros mismos. Pues sí, a veces uno dice, pero yo por qué me pasó esto o por qué tengo que resolver de tal manera o tal cual. Entonces, este... Pues hay secretos de la vida que uno no puede. Que yo luego pregúntome, pregúntome. Qué bonito digo, se por, escucha, ¿verdad? Pregúntome, pregúntome. Pregúntome, ¿por qué me di la vuelta para la derecha? Si yo quería para la izquierda. No, lo que pasa es que por algo fue que yo tenía que pasar de ese lado para ver o pasar o encontrar a alguien o vivir algo que yo tenía que pasar de aquel lado, bueno o malo. Pero lo tenía yo que vivir. Entonces son cosas que uno no entiende y ni las vamos a entender, no importa, pero la vida es así, así de extraña es, de y, irónica. De, eh, sí, pues sí, porque uno dice, eh, pues no, yo, yo 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 no hubiera pasado por allí o si yo sabía que estaba allí mi enemigo allí, yo cómo era posible que yo... Claro, claro. Y a lo mejor tienes que pasar y algo tiene que suceder en ese momento, ¿no? De Entonces, pronto se no conjugan sé lugar momento persona equivocados pero sí. igual te conjugan lugar momento personas correctos pues uno piensa que está equivocado pero a lo mejor claro. lo tienes que vivir y tienes que aprender a que te, la vida te lleva por allí pero para que tú resuelvas algo que tú no sabes cómo resolver a lo mejor es muy peleonero a lo mejor eres muy grosero no sé y a lo mejor te te enfrenta la vida a pasar a donde está esa persona donde Tú puedes desquiciarte y a lo mejor tienes que pasarme correctamente y no decir nada. Pero ahí está la cosa, que a lo mejor pierdes el control y la onda era que no lo perdieras. Por eso tienes que pasar por allí. Es una, una ¿Estarás de acuerdo conmigo, Rosita, que a veces lo complicado puede ser tratar de entender uh -huh. el, muchas veces no el porqué de las cosas, sino el para qué de las cosas? Pues sí, y a veces... Es muy complejo, no es, una, no es una pregunta fácil. No. Tiene muchas respuestas, tiene muchas posibilidades uh -huh. de que esa pregunta sea contestada. Sin embargo, desde el planteamiento, tú misma te ofreces posibilidades a tener más respuestas. Yo sé de mucho la gente, cuando tú te preguntas por qué, tu respuesta va a ser siempre cerrada. Sí, no, o porque sí, o porque no. Uh -huh. Cuando te preguntas para qué, desde el momento mismo en que te planteas una complejidad de ese tamaño, tu cantidad de opciones se abren. Es como un abanico. Ajá. Se despliegan respuestas que, si bien no te dejan satisfecha, tienes posibilidad de replantear y replantear cu cuantas veces ¿Sí? sea necesario hasta que logres encontrar la que poco más o menos te deje satisfecha. Sí. Nuestro caso, y hablo así, nuestro caso, Ajá. yo creo que requiere de muchos para qué es. Pues es que desde que nace uno vive uno, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque para es qué? parte del sentido de la vida. <laughs> sí, claro. Pero de pronto el atravesar ciertas situaciones o ciertas condiciones nos hacen reflexionar más aún. Sí. Y eh, probablemente hacer altos que normalmente no los hacíamos. Ajá. Porque íbamos. Pues como en un tobogán de bajada, como dicen por ahí, te dejas ir como gorda en tobogán y con permiso, Ajá. Y, y ahora no, ahora lo haces quizás con más cuidado, con más mesura. No podemos prever porque no tenemos la facultad de poder predecir lo que puede ocurrir. Pero sí de alguna manera, creo que en base a la misma experiencia, Ajá. vamos quizás explorando posibilidades. Pues sí. y eso nos lleva a mesurarnos pues sí no, además yo siempre he dicho uno quisiera seguir haciendo lo que hacía uno desde muy joven no, Es que la vida te aplaca o sea no no es no es no es cosa de que ay, yo que sano y que juvenil y yo que no eso no es cierto la vida te aplaca porque te aplaca esa es, sí, claro, es una realidad claro. una realidad además déjame decirte que la vida es su infinita magnanimidad pero también sabiduría. Así como te da, te aplaca y te quita. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, Porque por de pronto es, es esa parte donde los seres humanos tenemos que aprender a hacer pausas. Sí. Pero ojo, pausa no significa rendirse. Rendirse es abandonar. Dejar de, de decir, eh, decía mi mamá, es dejar de estar de la mano de Dios. Okay. Eso es abandonarse, ¿estás de acuerdo? y yo creo que hacer una pausa uh -huh. es recobrar aliento, uh -huh. recobrar fuerza, ¿por qué no reconstruirte, recomponerte? Pues sí, el problema es que sobre todo yo lo que en un momento me ha pasado ha sido, por ejemplo, la salud y el dinero. Claro. Sin salud y sin dinero no haces nada. Correcto. Nada se te acaba se te acabó tu fiesta, ¿no? Okay. Como diría New se te acabó tu fiesta y ya valiste. Entonces son dos cosas que te cuesta mucho trabajo. O sea, ponerte tú y tratar de solucionar es difícil porque pues, es un círculo vicioso de que la enfermedad no te deja ir a ganarte el dinero. No te deja generar. No, y de dónde aparece el dinero, ¿no? Entonces, este es una cosa de locura. Pero, sin embargo, pues, pues luego he ido aprendiendo. Que, pues, no sé ni cómo, pero ha salido. Es Ajá. que es justamente ahí, Rosita, donde nos damos cuenta que de pronto ese círculo vicioso, en base a muchas cosas, entre ellas actitud, deseo, voluntad, Ajá. se transforma en un círculo virtuoso. Ah, bueno, sí. Y muchas veces aún, si nosotros tenerlo como la parte inmediata de ocurrir, Ajá. las cosas empiezan a suceder Ajá. y se transforman para bueno. Para bueno, en el sentido de lo que nosotros requerimos. Sí. Pero a veces la transformación o el cambio o la sí. modificación tiene que empezar por nosotros. Pues sí. El cómo enfrentamos. Claro, sabe. mira, es el clásico ejemplo del vacío medio lleno o el vaso medio vacío. El optimista lo ve medio vacío, el, perdón, el pesimista, el optimista lo ve medio lleno, el realista dice está a la mitad. Claro. ¿Estás de acuerdo? Si es que es el sentido que tú le quieres dar a la ese vida. Ese es el punto. Ese ese es el sentido es. que le quieres dar a la vida. Es todo. Ese es exactamente. Porque yo te voy a decir una cosa: que el problema es cuando estás muy enfermo, eh, te es difícil decir, no me voy a rendir. Hay momentos en que a lo mejor te puedes sentir un poco mejor y dices, sí, claro, sí, yo ya creo otra vez, Dios, sí, qué lindo, todo. Y al otro día me dices, peor y dices, no, 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 esto no es cierto. ¿De qué se trata? Ya ¿no? Se fue, o sea, no, es que es mentira. Sí. Esto va para peor y pierdes esperanza, creencias, este, todo. Todo se te acaba en ese momento. Y uno, se, uno está tan frágil ante el, el asunto de la enfermedad. Acabas de, todo. de decir la palabra Fragil. clave, frágil. Frágil es igual a vulnerable. Sí, sí, claro. Ese es el, el punto, Rosita. Que normalmente una enfermedad es lo primero que deteriora. Vulnera la fragilidad. Claro. O fragiliza la vulnerabilidad, Ajá. como lo quieras ver. Sí. Justamente yo creo que ese es de ahí donde hay que construirnos. O reconstruirnos, recomponernos de adentro hacia afuera. Y sí. es ahí cuando de pronto las fuerzas, aunque vayan mermando, tienes que buscar. ¿De dónde volver a sacarlo? Pues sí, pero es un juego muy difícil y muy. Es complicado. Muy, cansado, sí. muy difícil, porque luego la gente te llega, te ve enfermo. Y la gente te llega y te dice: ay, tómese tres, tres ajos y dos lechugas y se tome una pera y luego se mueve. Y, y hágalo parado de manos. Y, ya, y, y, tal y, y ahí y vamos a, ver, a hacerlo. Hágalo diario porque se va a componer. Pero, pero uno sabe que no. O sea, hay cosas que uno sabe que no son así. Claro. Y la gente, claro, va en esa ayuda humanitaria que yo les digo, no, mejor no me ayuden, luego con sus... Am mejor no, porque luego también te quieren dar palabras de ánimo que son, eh, bueno, échale ganas, bueno, lo puedo vomitar. Este, mañana vas a... Te juro que mañana... No, hombre, mañana vas a amanecer mejor. ¿Pero en qué te basas? No digan eso. Es mejor decir... Háblame cuando quieras, cuando necesites apoyo, cuando necesites ayuda, háblame, o quizá para que yo te escuche. Este, si necesitas algo, de, pero de, de decirlo de verdad, de no corazón, de fingimiento. Correcto. Porque hay el fingimiento de decir, ay, sí, entonces yo te voy a acompañar y vas a ver si te quiero mucho. Y no es cierto, porque a la hora de, la, la hora de, los, de los trancazos no van a poder estar. Entonces, es mejor que al enfermo o al que está pasando un problema de cualquier tipo, si lo vas a apoyar, pues te digas, sí te voy a apoyar, pero si no, mejor ni, ni digas nada, porque luego es más complicado para el que está mal. Fíjate que en ese sentido, y déjame eh, complementar ¿Qué? un poquito, efectivamente, de pronto la gente queremos alentar, motivar, y a veces queremos decir tanto que no decimos nada. Nada, son, estas frases son hechas... Son palabras. Son clichés. Bobas. Son frases vacías, son uh -huh. frases huecas. Pero hasta que lo está uno viviendo, uno entiende, dice uno. Es que, ¿Qué me dijo? Me dijo una estupidez. Esa, <laughs> ¿Qué? esa ¿Qué? probablemente es gusto. la lección. Uh -huh. ¿Y qué pasa con aquellas personas que se hacen presente y te dicen, si sí, me necesitas, aquí estoy? Y que de verdad lo hacen. Porque además es tu elección si buscas a esas personas. Y si te responden como tú lo esperas, te das cuenta que al final, sin hablar mucho, sin estar parafraseando eh, eh, a los grandes motivadores de la vida, finalmente se hacen presentes uh -huh. y no hay más motivación que esa. Porque esa es una ayuda que nace del alma. Sí. Es esa incondicionalidad que sale del corazón y la recibes igual. Ajá. Uh -huh. Pero cuando de pronto se convierte, y perdón que lo diga de ese modo, uh -huh. el padecimiento en un circo para que todo mundo lo vea como carnita y hagan hasta una situación penosamente morbosa. Sí. Sabes, eso no se vale. No, claro Porque no. a la gente se le olvida que la vida es una rueda de la fortuna. Y hoy nos ha tocado a unos y mañana les puede tocar a otros. Entonces hay un principio fundamental de vida es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Pues sí, pero uno va caminando, simplemente vas caminando en la calle y vas con tu mirada hacia allá porque acá hay un niño tirado con los mocos o reno mugroso, la señora ya del rebozo que anda pidiendo limosna, el otro señor tirado ahí en el suelo igual. Este, hay mucha cosa, hay mucha cosa. Tú vas caminando en la vida y si te pones a observar bien, es mucha cosa muy fea. Sí, el porque, que no lo veas no significa que no exista. Porque el que exista. quiera decirme que la vida es linda y qué bonito y Disneyland es <coughs> aquí y mira qué fantástico es esto, no es cierto. Uno le da un sentido a la vida para que se vea bonito, pero no es bonito, la verdad no es bonito. Fíjate que... Si ya la ves como va, no es tan bonito. Pero bueno, le ponemos, le pintamos y todo que sea bonito. Pero, pero sí cuesta trabajo poder ver a la gente que está... Hay mucha gente que está sufriendo, que no tiene casa, que no tiene... Así. Y tú vas así. Porque, porque me molesta o me duele o no sé qué hacer. O te sientes impotente simplemente. Exactamente. O de plano me molesta pensar que, que hay eso en mi mundo fantástico, bonito de Disneylandia que yo vivo. No, yo no veo eso. Entonces yo me voy así... Muy hermosa. Entonces, eso está feo. Mira, esa es una forma de ver la vida de una manera muy crudamente realista. Pero no deja de ser realidad, Rosita. Ah, pues sí. ¿eh? O sea, pero también tiene la parte que siendo realidad Ajá. no es tan compleja, por decir de alguna Ajá. manera. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí. Porque hay satisfacciones, hay muestras de cariño, hay afectos. Hay gente que te hace presente. Hay momentos en que te sientes mejor, en que tú mismo te inspiras para sentirte mejor. Por supuesto. Y creo que esos momentos de inspiración. Yo siempre he pensado. Uh -huh. A ver si estás de acuerdo conmigo. Que para que las cosas sucedan empiecen desde uno. Sí, uno tiene que. Uno tiene que empezar por uno mismo. Y poner la parte que nos toca uh -huh. y un extra. Un poquito más. Sí. Si hacemos eso. Y todos nos preocupáramos por hacer eso, se eslabonaría una gran cadena de favores. Uh -huh. y sí. Lamentablemente vivimos en una descomposición social de egoísmo, de amargura, de no tengo tiempo, de vorágine, sí. de aborazamiento, de poca empatía, ya no diga simpatía. Eh, de o sea, si le pasa a bueno, él pues que le pase a él que le pasa a él, que le pase a él y va y lo avienta sí, de claro. muy poca solidaridad sí, con el otro mira por eso es muy difícil cuando las personas se enferman uh -huh. es difícil porque al principio a lo mejor los amigos van y te ven y ay sí mira qué te damos qué te ponemos sí ay tal no pero van pasando los días y si esta persona no se va curando, o sigue igual, o sigue más grave, ya los amigos ya no van a estar yendo, ya no van a poder eh. ir, porque pues sigue la vida, ¿no? Esa es una realidad. Y, sí. y además, pues también te, te, te mueve el que tampoco puedes hacer nada por el amigo. Parte. Uh -huh. ¿No? El, así como el lindo, el amigo lindo. Dice, no, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi amigo. O sea, lo estoy viendo que cada día está peor. ¿Qué hago? No puedo. Entonces, dejas de verlo más seguido. Eh, todo eso es la parte que no queremos como ver. Pero mira, es parte, ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo. Es parte de ese cuadro de la realidad de la vida. Ajá. Que no es la parte linda. Sin embargo, mira, efectivamente, cuando te enfermas o te operan... Te llegan las flores, el cúmulo, la gente te visita. Y conforme vas mejorando, la gente dice, ok, ya vas mejor y empiezan yeah. a tomar la distancia sí. necesaria. Y si tu padecimiento por alguna razón se prolonga, de pronto también se van como filtrando. Y de ese cúmulo de gente que había de pronto, de pronto quedan muy pocos. Es como pasarlos por un embudo. ¿Sí? Y casi, casi quien gotea <coughs> es quien <coughs> queda. Claro. Y lo entiendo también por la misma situación del ritmo de vida que se lleva. Lo entiendo más no lo justifico. No, y te claro, voy a decir ¿por qué? por qué no lo justifico. Porque si hay un valor que es irreemplazable es la amistad. Y si te dices amigo y te sabes amigo, hay ciertas reglas no escritas que debes de cumplir. Sí, claro. Y más que decir, háblame cuando me necesites, no, es probablemente el simple hecho de decir, Dime cómo te ayudo. Sí, y además, mira, yo la verdad es que algo de lo que probé o he probado en la enfermedad, en, en la gravedad real, es que yo me di cuenta que yo no sabía recibir. Yo no podía recibir. Y entonces, a lo que estamos hablando es que descubrí muchos amigos, bueno, tengo poquitos, pero buenos amigos. Claro. Y que me, me empezaron a ayudar. Y hay gente que hasta ahorita, gente que he dejado de ver, pero que me sigue ayudando. Y dices, wow, o sea, qué lindo, muchas gracias. Acabas de decir... Eso es amistad. Acabas Eso de decir... Es de gran no, corazón. no una gran verdad. Acabas de decir una neta de vida. Sí. Fíjate qué hermoso. Lo que acabas de decir. Y para mí me enseñaron a recibir. Yo no sabía recibir. Correcto. Y tuve que ap y aprendí a recibir, ¿me entiendes? Ese es el punto. Porque yo me quedé así inmóvil, sin tener nada, y en ese momento todos se volcaron a darme y yo me, yo me sentía rarísima, muy mal, porque dije, ¿cómo? Y sin embargo, pues doy muchas gracias a todos los que me han ayudado. Claro que sí. Mira. Te das cuenta cómo al final sí hay lecciones por aprender. Sí, no, todos los días. Bueno, pero esto que acabas de decir, Rosita, uh -huh. la gente de pronto no hacemos una pausa para agradecer. Ya no digas por lo que tienes, uh -huh. por lo que no tienes. Sí. La gente también tenemos que aprender a agradecer por lo que no tienes. Y como ejemplos de, de no tener, hay muchos. Pero pues, sobre todo esa humildad con la que acabas de reconocer que tú no sabías recibir. Sí, se me hace algo que yo porque tengo que no a mí nadie me da, yo puedo sola. ¿no? Sentías ¿Era esa onda. <laughs> ¿Y por qué no decirlo? Sentías esa soberbia en ti, ¿Sí? esa yo puedo sola. Ajá, sí. Eh, una sí. sobresatisfacción de saberte Ajá. autosuficiente y de pronto la vida te enseña que sí. Que, que sí. a veces necesitamos. Sí, de los demás. Y que si en algún momento tú fuiste generosa, ese círculo se complementa con la generosidad de los demás hacia ti. Y el que tú aprendas a recibirlo, Ajá. te está diciendo: pues, todo aquello que tú hiciste en algún momento por alguien, Ajá. tarde o temprano, viene de regreso. Pues no sé si hice, pero bueno, yo les agradezco mucho. Y si no lo hiciste, estás estableciendo y creando un compromiso para hacerlo. Ajá. Esa es la parte hermosa. Sí, verdad, claro. Claro. Sí, cierto. Uh -huh. Porque si tú no lo hiciste, te queda claro que la próxima vez tú lo vas a hacer. Uh -huh. Ese es ponerle eslabones en las cadenas de favores. Sí, sí, cierto. Y esa es una manera de no rendirse. Es pues una sí. manera de seguir pensando, luchando. Es muy diferente decir estar luchando, estar peleando. Porque no estás peleando con la vida. No, bueno, al principio sí te peleas con los ah, bueno, te, te pones pelea, grave y eso. Espérame, te peleas con todos. Te, no te peleas, te peleas contigo y te peleas. Claro. Con con la vida y dices, ¿por qué me tocó tener esto? Y con Dios si sí crees en Él, y con toda la corte celestial si sí crees en ella, y con los médicos, y con la familia, y con tus sí. primeros círculos. Te peleas con todo el mundo. Sí, es que sí. Es porque hay una insatisfacción bien. dentro de ti Ajá. que no te permite entender, porque aquí viene la parte maravillosa de la vida. Y vamos a ponernos en un centro donde dices, ok, toda mi vida he tenido prácticamente lo que me he ganado porque me lo ha regalado uh -huh. y de pronto repasas y dices una carrera exitosa una carrera brillante reconocimientos premios y todo eso es igual uh -huh. a cuestiones materiales por no llamarle dinero solamente estás uh -huh. de acuerdo sí, bueno. y de pronto la vida te pone en su contexto de equilibrio uh -huh. y te pone al otro lado y te das cuenta que todo esto que se construyó a veces no basta para equilibrar la balanza, No. porque a veces se nos olvida lo esencial que es vivir, saber vivir, vivir la vida viviéndola, dejar de vivirla porque haya amanecido, ah, pues qué padre viene y me sigue. no, encontrarle el sentido. Claro. Y tú hubieras encontrado un gran sentido. Pues bueno, yo estoy tratando de encontrarle. No, yo creo que ya has se lo... sentido a la vida. Porque... Ya se lo has encontrado. Pues no, no te creas, luego también yo me peleo conmigo. Porque, ah, bueno, váme. Porque sí me siento malita. El o día esto. que te dejes de pelear, entonces ya te, ya te, ya te rendiste. Ajá. Por Pero, eso es no, no, no sé. renunciar. Ajá. Nunca rendirse. Porque yo sí he renunciado. Ha habido momentos en que he renunciado así de que me enojo y digo, ya, hasta aquí se acabó. ¿no? Todos y, lo hemos sentido. Y luego pues tienes que volver a empezar porque de todas maneras ni te mueres, ni te desapareces ni te nada, ¿me entiendes? son arranques sí. y pues tienes que tienes que, que darle sentido a, la, a lo que está sucediendo, ¿no? Y pues es que lo mejor sí. posible. Yo como les digo, cuando alguien está pasando una tragedia de salud, de dinero, de algún problema fuerte, este, pues sobrellevas las cosas. No es que ay, qué padre y todo, ¿no? Ay, sí, ay, qué, qué, qué padre ah, yo soy muy fregón y ya lo resolví, pues claro que ¿verdad? no, esa, par esa parte nunca la vamos a aceptar, pero trato uno de sobrellevar la vida porque pues al fin y al cabo no te puedes alejar de todo. Pero es que la vida también es sobrellevar de pronto esas situaciones, es decir, mm. sobrellevarlas no quiere decir que no te afecten, que no te alteren, que no te modifiquen, sobrellevar es no estar inmerso y cargándolo, pero eso no significa que no te importe, Oh, Lo bien. sobrellevas porque finalmente tu actividad fundamental y primordial te exige que estés atendiendo otras cosas, pero estás en paralelo Ajá. atendiendo este asunto. Eso es realmente sobrellevarlo, porque que no se entiende el sobrellevar por desinteresarte. Ajá. Desinteresarte sale la espada, se acabó ya que se queda. Y, ah, no, bueno, ya cuando no te interesa, bueno, te es quedas correcto. encerrado y no comes, no duermes, no Punto. nada. O, no sé. o cuando buscas la manera de... De escaparte de otra forma que tampoco tiene sentido. Uh -huh. Pero yo creo que los que hemos sentido esa angustia, esa desesperación, esa gran dosis de dolor físico, uh -huh. que luego se transforma en dolor emocional y nos lleva a estar de mal humor, y nos lleva a sentirnos mal, y nos dan crudas morales espantosas, sí, sí. bla, 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 bla. Entendemos que al final el sentido es el que nosotros mismos le queramos dar. Ah, no, claro. O sea, si ya estás en el problemón, pues. O sea, hay que ya entrarle, me, ¿no? Meterte más. No, es, simplemente es como. Yo siento que si me clavo más en el, en el asunto de lo que ya estoy sintiéndome mal, si me clavo todavía más, así estoy muy grave, sí que mal estoy, me está molestando mucho esto y otro. Me, me puedo poner peor. No bueno caes en Tengo el. Tengo que dar el sentido de ...sí, ahorita se me va a bajar, si sí, se me tiene que quitar o no sé, no, 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 no clavarme en el. Brazo Sumirte en la mal. parte del padecimiento cuando estás peor es tanto como arrinconarte y muerte las heridas. Sí entonces. Así pues, es el sí. Y me parece que ni tú ni yo fuimos creados para eso y tenemos mucho más carácter sí, para pues. salir adelante que para estar arrinconados. Sí. La misma y causando, buscando conmiseración de la gente. Sí, no, no, trata uno de como de ay, pues yo tengo que poder y tal. Claro. Pero pero en ese yo voy a poder, pasa muchas cosas. Ah, bueno, es pasa que, mucha cosa, ¿no? No está tan sencillo. Mira, eso que estamos hablando, estamos hablando de una transición. Uh -huh. Dices hoy aquí, mañana acá. No, el punto es lo que hay en esa distancia. Sí, claro, y lo que estás sintiendo. Cómo lo vamos recorriendo. No, no y se te atraviesan es, es, es. pensamientos terribles, claro. sí se te pensamientos terribles, ¿no? Que lo que te pasa, digo, yo sufrí un tiempo largo la depresión y es fuertísimo, depresión, depresión de quedarme en mi cama, yo no podía bajar el pie de la cama uh -huh, porque me entraban uh -huh. ataques de, de pánico, de terror que me costaba mucho trabajo caminar, se me bajaba la presión, este, no, 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 no unas cosas, ataques de pánico espantosos. Horrible, 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 horrible y este y eso pues me duró, me duró un buen tiempo, un buen tiempo, casi el año. Pero fíjate, pero sí muy feo. Pero fíjate, Rosita, cómo todo ha ido de alguna manera. Incluso esto Ajá. evolucionando para bien. Porque hoy, no sé. no, hoy, ya lo, hoy lo puedes hablar. Hoy, hoy lo reconoces. Creo que hoy has hecho un gran descubrimiento, ¿sabes? ¿Por qué? El aceptar que no sabías recibir. Ah, no, pues eso ya lo he dicho mucho: que no, no pero, lo sabía recibir. Pero, pero que lo hayas externado abiertamente y compartido, me parece que es un gran logro, ¿sabes? Ah, ok. Es una, porque déjame decirte Ajá. que normalmente hablamos sí. de todo aquello que nos llena. Pocas veces hablamos de aquello que nos cuesta trabajo decirlo. Pues lo que pasa es que, mira, yo la verdad no soy de fingimientos. Es que cés... Yo soy muy de que yo te hablo a, directo a los ojos y a Claro. Matar, para lo bueno y para lo malo. Entonces, este, no tengo yo problema. Eh, yo he tenido que pues ir resolviendo que, que el, si la artritis o no la artritis o lo que tenga yo, este me ha ido me ha ido agarrando muy fuerte y ha estado muy difícil la situación. Espero que se me pueda componer todo, pero pero qué te digo, no, no, ya yo estoy tratando de, de inventarme cosas para poder sobrevivir, sobrellevar la situación y no me importa en momentos dados pues, si me preguntan, pues yo digo la verdad. Claro. ¿no? Pero sabes que no te estás inventando te estás reinventando. No, y déjame sí. decirte algo. Esa parte de mantenerte mentalmente ocupada, esa parte de estar mentalmente activa, creando, uh -huh. te está llevando justamente a que hoy estés aquí. Ay, qué bien. Pues mira, yo no sé, yo es más, estoy empezando yo a escribir con otra amiguita, a escribir mi experiencia del momento terrible que, que estoy viviendo. A eso justamente quería yo llegar. Y entonces, y, y, y mira, ya dimos no sé, parte. quizás cómo me vaya a salir, pero bueno, espero si no, este. Tú no sabes cómo va a salir, yo tampoco, pero sabes cómo lo vamos a averiguar eh. haciéndolo. No, pues sí, tengo que hacerlo. Claro. Pero igual necesito un escribano que me ayude también para, para poderlo dialogar bien, pero... Entonces, no oye, vamos a pedir a la audiencia que si alguien conoce a alguien, nos haga favor Entonces, que se ponga en contacto. Sí, por Encantado. Mira, Rosita, yo creo que hoy por hoy, uh -huh. así como has aprendido a recibir, también es hermoso aprender a pedir ayuda. Cuando levantas la mano y dices, necesito, ¿quién me hace favor de ayudarme? Uh -huh. También cobra sentido, ¿sabes? Sí, claro. Cobra sentido porque establece el primer principio del, del compromiso. El primer principio del compromiso es cuando tú recibes. Ajá. El segundo principio del compromiso es cuando regresas. Y no regresas como pago, regresas por correspondencia, ah, por corresponder. Claro. Sí. No estás pagando. Uh -huh. No, no, no. Quien crea que lo haces en pago, entonces mejor que no me dé nada, porque Ajá. si crees que te debo algo, ya estamos mal. Okay, sí, pues sí, no si, yo, ser así. si yo te doy algo, no me debes nada. Simplemente en correspondencia. Si lo puedes hacer por mí, hazlo y si no, uh -huh. hazlo por alguien más. Uh -huh. y esa es la forma en que estás, sí. insisto, poniendo eslabones a la cadena de favores. Claro. Pero si alguien te lo da esperando, la retribución, llámese como se llame, mejor ni aceptarlo. Bueno. ¿Estás de acuerdo? Porque sí, entonces sí, ya hay un interés tácito de por medio uh -huh. y eso no uh -huh. se vale. Uh -huh. Entonces aquí el punto es... Si hay alguien que puede apoyar en lo que estás necesitando, Ajá. pídelo, por favor, Rosita. Sí, bueno. Háblale a, la, a lo a, que voy. Es a que toda el, la gente que nos primero escucha. Primero, ahorita yo estoy haciendo como un tratamiento de lo que quiero hablar, que tampoco voy a hablarlo de intensa y así. Ay, no, qué horror, porque yo no soy así. A, a desgarrarte no, las vestiduras. No, no, no. No, lleva mucho sentido del humor. Y humor claro. Claro, es de humor negro. Es humor ácido, negro... Que puede molestar, pero, pero eso, no me importa. Rosita, pero es Los humor. Los voy a molestar. Este, ¡Claro! Entonces, este, pues sí, quiero. Sí, oye, mira, quiero platicar. Si no fuera así, no serías tú. Bueno, pues el caso es que yo lo quiero platicar, porque pienso yo que muchas personas igual te pierdes cuando estás tan mal, o tan uh -huh. grave, o tan enfermo. Sí, sí, sí. Te pierdes. Entonces, me gustaría, con muy buen humor, pues platicar la experiencia y decir, pues, pues, vamos a seguir, ¿no? No hay que rendirse, como tú dices. Entonces, de alguna manera, esto me hace como continuar para hacer una, pues, una catarsis del horror que, que me está tocando vivir. Ahí te va, no va a ser catártico. Te voy a decir qué vas a lograr. Vas a lograr algo mucho más profundo que una catarsis. Hay una cosa que se llama introyección. Que es ir a tu propia médula. Vas a mamar tu propia esencia desde la esencia misma. Y sabes que eso es maravilloso. Pues ojalá que me salga bien. Porque Insisto, no... la única forma de averiguarlo Ajá. es haciéndolo. Sí. Yo podría vaticinar, Ajá. por tu talento, por tu entereza, por tu carácter, que va a salir maravilloso. Ay, Yo te lo puedo anticipar. Ay, pero si me ayudas a que así salga me vas a dar la razón, cosa que te agradecería. <laughs> pues sí, ojalá que sí. Porque estoy seguro, porque no te vas a meter a hacer algo pues para llenar huecos. Te vas a meter a hacer algo porque además lleva va la parte interesante. Porque además es una forma muy lícita de generar ingresos. Sí, claro, y además Por supuesto. y además de hablarle a la gente también de estas dos partes, la parte de la tragedia que uno uno trae ya enfermo, ¿no? Uh -huh, y que uh -huh. uno luego se pone más trágico. Y el otro lado del que te ve y que te quiere ayudar o el que pasa por ahí por tu vida y te quiere dar esa ayuda humanitaria de palabras, de remedios, de ya sabes, ¿no? Este, el, lo que hacen luego los amigos, lo que, o sea, toda esa, toda esa parte, todas esas partes que yo digo, pues no sé, es como para recomendar lo que no debes de hacer con un enfermo y lo que claro. debes de hacer con un enfermo, ¿me entiendes? Por supuesto. ¿Qué es lo que debes de hacer y qué no debes de hacer que lo puedes poner más loco al pobre enfermo, no? Y estoy hablando de enfermedades graves, de cosas que a lo mejor no sabemos si se nos quitan o no. Entonces, este bueno, con buen sentido del humor, es para mí como una recomendación claro. para los que me, me vayan a ver cuando yo tenga esto, este, darles esa recomendación de no hagas esto, o no le digas esto, no, no, no apoyes tal cosa, o esta sí apóyala. Eso, es, en eso yo pienso. Ese, Mira, ese va a ser mi, mi tratamiento de, 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 mi, de mi conferencia show. Es tu propia terapia. Ajá. Mira, tú tienes una idea cuánta gente puede necesitar escuchar lo que tú vas a decir. Lamentablemente. Si algo tenemos en este país es poca atención, de soporte o de contención a gente enferma. Sí. ¿Ok? Imagínate que tú vas prácticamente a dar una especie de terapia desde tu trinchera, uh -huh. desde tu visión, porque vas a hablar no verdades, no realidades, vas a hablar netas de vida. Sí. Y pocas veces la gente se atreve a hablar netas de vida. Sí. Porque vas a tocar fibras uh -huh. que a lo mejor a alguien le incomoda. Si es así, qué pena. Ay, no, pues que se paren y se vayan. Pero ya, ya pagaron, ya no le. <laughs> 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 Esa es ah. la parte. Uh -huh. Ahora, uh -huh. la forma más honesta, lícita y honrada de generar ingresos uh -huh. es trabajando. Sí, claro. Es haciendo dinero. Tú no vas a ganar dinero con esto, vas a hacer dinero. Porque vas a permitirle a la gente vivir a través de ti su propia experiencia. Para ellos iba a ser catártico, para ti es una introyección. Y te vas a dar cuenta de que qué bueno que decidiste nunca rendirte. Pues yo espero que, que, que todo salga bien que yo me, ahora sí que me recomiendo. Yo te voy a celebrar, te voy a honrar, <laughs> te voy a acompañar y sabes bien que de verdad voy a festejar contigo el éxito que vas a conseguir. Con Ay, esto. ojalá que sí, aquí sea. Que yo así estoy sea. seguro que así va a ser, sí, Rosita. Porque, pues, te digo, tuve que dejar el teatro. Sí, este, sí. Y bueno, de momento cuando tengo que dejar el teatro es como, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y, y digo... Pruebas fantásticas de amigos de que me hablaban de, oye, ¿y qué vas a hacer? Pues si no tienes otra cosa más que tenías lo del teatro. Bueno, ahorita entonces, antes entonces, de entrada al aire lo dijimos, lo estabas platicando. Uh -huh. Cuando dices, ¿y ahora qué? Pues, pues vamos a ver qué. Pues sí, ¿no? Entonces me decían, no, no, no. Y, y pues iban a verme a la casa y te ayudaban y me daban y así, ¿no? Y bueno, ahorita y afortunadamente, bueno, ya va mejorando un poco las cosas, pero... Pero sí, este, tengo la ilusión de poder transmitirle a la gente esto que me pasa, tanto al enfermo como no al enfermo. Claro. Porque, bueno, el enfermo va a reír conmigo. ¿Por porque sabe que así es. Esa es una verdad, una realidad. Sí, claro. Y el, y el que no está enfermo, pues ojalá que entienda que hay cosas que no le haga al enfermo, porque sí se pone uno más locochón, porque si sí, duele que te digan esas palabras, ¿no? de, de, de. Que, sí, oye, hay palabras de aliento que parece que te están haciendo los epitafios. Ya, Dices, oye, no me jodas. O sea, sí, ja, ja, no, es no, no. No se trata de eso. La frase esa de échale ganas, no la entiendo. Porque las ganas no se compran, no se unen. No se fabrican. No se untan, no, se, no, las ganas todo el mundo tiene ganas de vivir. Claro. Y de vivir bien y de sentirse bien, ¿no? Entonces eso de échale ganas es una frase que me cae tan gorda y si yo se la pregunto a otros enfermos me dicen lo mismo. Sí, es una estupidez esa frase. Me choca que me digan, échale ganas, ¿qué es eso? Échale ganas. Ay, no es la odio, la odio, o sea, es que, ¿qué es eso? Y, y otra, otra que te están viendo que estás mal y todo, y que bastante haces con levantarte, arreglarte, peinarte, ponerte, salir y tal, y todavía te regañan y te dicen, es que tienes que tener la actitud, es todo. Con la actitud tú te vas a componer a ah, Chihuahua, pues entonces para qué los médicos y todo, ¿no? O sea, con la actitud... Ya me compuse, ¿no? El problema te voy a decir. No. no es lo que te dicen, sino cómo, ¿Cómo te, lo te lo dicen. Dice. Además te lo dicen con voz de la Dalai lama. Así ah, sí, sí, sí claro, dice. claro. Sí, no, no, no ya en una no, cosa pero superados además, todos. En sí. lugar de estarte ah. motivando. Te están imponiendo. Y te desmotivan peor porque dices: Ay, estúpido, ¿para qué me dijo eso? ¿No? Porque hasta coraje da. Pero es que de verdad da coraje que te digan esas frases mamucas. Ay, no, es horrible. Mira, eh. échale ganas. Es horrible. ¡Oh, la frase. actitud! Ay, no, es, es que horrible. mira, justamente esos clichés, esas frases huecas, estas frases vacías. Pueden tomar mucho sentido si verdaderamente apreciamos lo que decimos. Yo creo que va a ser una gran ayuda para la gente. Y creo desde la más profunda certeza Ajá. que va a funcionar, ¿sabes? Ay, sí. Porque sí. sí, el principio ontológico dice que somos lo que decimos. Ajá, sí. El lenguaje revela lo que somos. Uh -huh. Tú me enséñale a la gente cómo debe de decirlo. ¿Qué debe de decir? Cuando alguien necesita. El apoyo en el trance de un padecimiento. Sí, no, claro. Es tan y... importante, pero lo vas a hacer de la mejor manera. Pues, con humor, sí. con sarcasmo, con ironía. Al más puro estilo Rosita pelacho Ay, mi vida. ¿Estás de pues acuerdo? Sí. Claro, sí les voy a contar los momentos difíciles de la vida. Pero este, pero bueno, siempre rompiendo con un poco de humor, pero. Pero sí hay la parte dura y difícil de las enfermedades y, que, Al final, y que, que te rompen y te rompen. ¿eh? O sea, ojalá te rompieran, nos despedazan de pronto. Sí, 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 te, te acaban todo. Y lo, lo, que está, lo que está difícil es poder permanecer con buen humor y tratar de permanecer hasta el final de lo que vaya a pasar. Hay una sola forma de permanecer así, ¿sabes cómo es? Échale mm. ganas. Ah, qué horror. Ay, Oye, no ya me pero, voy. Oye, pero con actitud. No, de hecho a... ya nos vamos, fíjate ya, que vamos. Curiosamente, y qué bueno, gracias porque nos fuimos sin un solo corte. Ay, mira. Se nos fue volando el programa. Muy Rosita. rápido, pues es tanta cosa que hay que decir de esto de, de no rendirse en la vida, no importa que usted si no cree en Dios o no cree en lo que, crea en lo que quiera, si cree usted en un jarrón y en ese usted se inspira para poder enaltecer su espíritu, pues qué bueno que crea en ese jarrón y pídale a ese jarrón, no importa, porque lo que importa es lo que uno... Se, eh, se llena de en su interior. Exactamente. ¿no? Entonces, este, pues es lo que más importa y, y pues tratar de luchar por no quitarse las esperanzas, porque pues sin esperanzas ahora sí que no, no, no llegamos a nada. Entonces, pues hasta para bien morir, tengamos esperanzas para bien morir, porque también eso es medio perry. Porque igual te da el patatús medio gacho y no yo quiero así, mira. Y ya. Bueno, mientras, es, y ya. Oye, mientras no eso. Oye, eh. mientras eso sucede, que no déjame me... agradecerte. Oye, no, ¿cómo no? Querida Rosita, gracias. No, gracias a Sabes ti? que la lección, o yo creo que hay dos grandes lecciones que aprender. Uh -huh. Y una es reconocernos que debemos aprender a recibir. Sí. Y la otra es las lecciones de generosidad que la vida también nos regala, hay que aprender a recibir. Sí, yo esas las he recibido. Y en te este agradezco tiempo. que lo hayas compartido de esa forma. Uh -huh. Ya tendremos tiempo de, en cuanto estrenes esa... Uy, pues ya no platicaremos... No me tarde, pero de que lo no hago, importa, lo hago. Pero ya lo vendrás, vendrás conmigo para compartirlo nuevamente. Sí, ¿Te parece Claro bien? que sí. Te agradezco infinito, Rosita. No, gracias. Gracias, amigos. Creo que ha sido un gran programa lleno de un mensaje evocador, de un mensaje motivador. Y háganme un favor. Échenle ganas. Ay, qué Nos vemos el próximo Ay, lunes en una emisión no. más del Coaching y Tour. Felicidades a todas las madres del día de mañana, que es 10 de mayo. Ay, ah, ya estoy huérfana. Sí, mi reina de pues sí, no, pero. Ya, ya ni papá ni mamá. Correcto, huérfana. Bueno, pero sigue siendo. Pásenla bien. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Hasta entonces.